Muy buenas tardes, diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Muchas gracias. Y diputado Tirso Esquivel Ávila. Saludo a público que nos mira a través de las redes sociales y también le doy la bienvenida a la licenciada Tania Fernández y a la licenciada Ana Luisa Parrao. Muy bien. Diputada secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Buenas tardes. Reunión de la Comisión para la Igualdad de Género. Fecha 30 de mayo de 2018. Horas, 6 horas con 18 minutos. Orden del día. Número 1, pase de lista de asistencia. Número 2, instalación de la reunión de la Comisión para la Igualdad de Género. Número 3, presentación del programa anual de trabajo de la Comisión para la Igualdad de Género para su aprobación en su caso. Número 4, intervención de los ciudadanos diputados. Número 5, presentación del programa anual de trabajo de la Unidad de Igualdad de Género del Poder Legislativo para su aprobación en su caso. Número 6, intervención de los ciudadanos diputados. Número 7, clausura. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Diputada secretaria, sírvase por favor dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Comisión para la Igualdad de Género. Diputada Adriana del Rosario Chancanul. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, presente. Diputado Manuel Tirso Esquivel Ávila. Presente. Diputado Alberto Vado Morales. Diputada secretaria, sírvase por favor justificar la inasistencia del diputado Alberto Vado por encontrarse en actividades inherentes a su cargo. Diputada presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de 3 diputados integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión para la Igualdad de Género, siendo las 18 horas con 28 minutos del día 30 de mayo del 2018. Diputada secretaria, continúe por favor con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la presentación del programa anual de trabajo de la Comisión para la Igualdad de Género para su aprobación en su caso. Se le concede el uso de la voz a la secretaria técnica de esta comisión presentar el programa anual de trabajo. Buenas tardes, diputada presidenta, diputados que nos acompañan, con su permiso. A continuación les hago la presentación del programa anual de trabajo septiembre 2017, septiembre 2018 de la Comisión para la Igualdad de Género. Para hacer más breve el análisis, ya que se les ha entregado una copia de este programa, voy a omitir la enunciación de lo que es el marco jurídico y me iré directamente a hacer una síntesis del apartado de diagnóstico. Se hicieron, en relación al marco jurídico, se hizo un pequeño detalle de varias cuestiones que atiende la Comisión para la Igualdad de Género. Entre ellas podemos distinguir dos importantes, que son la actividad legislativa y otras actividades que tiene a su cargo, como lo son la participación en la difusión, junto con la Unidad para la Igualdad de Género, de los derechos humanos de las mujeres y la asistencia o su incorporación a sistemas estatales como lo son el Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, como el Subsistema de Igualdad del COPLADE. Estos son los dos grandes rubros en los que se divide la actividad de la Comisión para la Igualdad de Género, por lo que se hace un desglose de los asuntos turnados a la Comisión para la Igualdad de Género entre acuerdos e iniciativas de ley o decreto que se encuentran pendientes de análisis. Esto se presenta como actividad legislativa en rezago. A partir de el análisis que se hace de las atribuciones conexas, que son la asistencia a sistemas y la difusión de derechos humanos de las mujeres,
se hace el señalamiento de que el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar es el único que cuenta ahorita con un plan de trabajo anual que se está elaborando. Para esto, la Comisión para la Igualdad de Género, en conjunto con la Unidad para la Igualdad de Género, hicieron una revisión de estas líneas de acción propuestas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema, que lo es el Instituto Quintanarroense de la Mujer, y de ellas se sacaron actividades principales. Tenemos una serie de actividades en la página 14, que son las del eje de prevención, que se identificaron como importantes, es decir, van a estar en un programa estatal, y a través de ese programa estatal bajamos un plan anual y cumplimos con estas líneas de acción. Se destinaron varias actividades para el cumplimiento de ellas. La programación específica de las actividades para este ciclo las pueden encontrar a partir de la página 17 en la tabla de programación de actividades de la Comisión para la Igualdad de Género, donde se hace la especificación de estos dos rubros, que son actividad legislativa y actividades conexas, y la actividad legislativa la dividimos en subrubros, que son nuevos turnos, rezago legislativo, agenda legislativa, que son los pendientes que se tienen de la programación prevista para el ejercicio de esta legislatura, acciones para el cumplimiento de las recomendaciones de alerta de violencia de género, que es un punto también muy importante que tiene el Estado y que se considera indispensable atender. La elaboración de propuestas, de acuerdo de iniciativa de ley o decreto para el cumplimiento del programa anual del sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La revisión y actualización constante del marco normativo, que es la actividad que realiza constantemente la Comisión para la Igualdad de Género por cualquier actividad que surja. Y dentro de las actividades conexas ya se hace el desglose que les comentaba por ejes de prevención y atención del sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y es cuanto, diputados. Bien. Compañeros diputados, ¿algún comentario respecto al programa presentado? Muy bien. No habiendo intervención alguna, diputada secretaria, por favor, someta a votación el programa anual de trabajo de esta comisión. Gracias. Se somete a votación el programa anual. Adriana del Rosario Chancanul. A favor. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. A favor. Manuel Tirso Esquivel Ávila. A favor. Diputada Presidenta, le informo que el programa ha sido aprobado por unanimidad de votos de los diputados presentes. Muy bien. Se declara aprobado el programa anual de esta comisión. Diputada Secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la presentación del programa anual del trabajo de la Unidad de Igualdad de Género del Poder Legislativo para su aprobación en su caso. Me permito conceder el uso de la voz a la titular de la Unidad de Género para presentar el Programa Anual de Trabajo de la Unidad de la Igualdad de Género del Poder Legislativo. Gracias. Buenas tardes, diputadas y diputado Tirso. En esta tarde venimos a presentar el Plan de Trabajo de la Unidad de Igualdad de Género. Igual me gustaría obviar lo que es la lectura de la parte del marco jurídico, así como del contexto nacional, internacional y estatal en el cual se basa este plan de trabajo, y pasar directamente a lo que es la página 9, en donde están las actividades ya más especificadas del plan de trabajo. Se trabajaron 5 líneas, que es la estrategia de trabajo legislativo, la línea de investigaciones en materia de igualdad de género, la capacitación para la igualdad, la difusión de igualdad de género y la igualdad laboral dentro del Congreso del Estado. La mayoría de las líneas son hacia el interior, sin embargo, las actividades que se tienen contempladas son tanto para el personal del Congreso como para la gente y el público en general que puedan acudir a las actividades. Y bueno, pues en este sentido, la parte de anexos que se encuentra en el compendio que se les ha proporcionado, está ahí un poco más desglosado cuáles son las actividades que se realizarán para cubrir lo que es cada una de las 5 estrategias que he mencionado.
dentro de las cuales está pues elaboración tanto de trabajos de investigación para brindar lo que es asesoría a las comisiones. Igual en algún momento nos han solicitado investigaciones, algunas comisiones o algunos diputados en relación a sus iniciativas que presentan. También se busca lo que es la distribución de documentos, tanto internacionales como nacionales, incluso los estatales, que tienen que ver con los derechos de las mujeres y con la eliminación de la violencia. Como otro punto está también lo que es la capacitación para la igualdad, en lo cual se pretende trabajar en el interior de este poder legislativo para sensibilizar y concientizar, perdón, al personal, porque realmente es un tema muy importante el saber, ¿no?, cómo se ejerce la violencia, qué tipos de hay. Entonces, en ese sentido, también tenemos programados cursos de capacitación. También se tiene contemplado lo que es capacitación en cuanto a los asesores y el área jurídica para que se maneje un lenguaje incluyente en cada una de las iniciativas, proyectos, dictámenes y decretos que se realicen en este poder legislativo. Y pues en la parte de la difusión está lo que es difundir, obviamente, el trabajo que se realiza en el poder legislativo en cuanto a materia de igualdad entre hombres y mujeres y los derechos de las mujeres, porque a veces pareciera que son cosas que no se trabajan en este poder, sin embargo están muy, muy pendientes y es un tema muy latente que tienen las diputadas y los diputados. Y por último, en la parte de igualdad laboral, es trabajar la parte interna de cómo se crea y se construye dentro de este poder legislativo la igualdad entre mujeres y hombres para las cuestiones laborales, para evitar la violencia laboral. No sé si hay alguna duda. Muy bien. Compañeros diputados, ¿algún comentario respecto al programa anual de la unidad de género presentado? Solo una pregunta. Sí. No escuché bien. Comentaste que estos programas solo son para el legislativo o son ya para la ciudadanía? Hay actividades que se tienen programadas que son únicamente para el personal del legislativo, pero también hay actividades que se realizan para el personal del legislativo y para el público en general. Ok, muchas gracias. Muy bien. No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, someta a votación el programa anual de trabajo de la Unidad de Igualdad de Género del Poder Legislativo. Se somete a votación el programa anual de la Unidad de Género. Diputada Adriana del Rosario Chancanul. A favor. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. A favor. Diputado Manuel Tirso Esquivel Ávila. A favor. Diputada Presidenta, le informo que el programa ha sido aprobado por unanimidad de votos de los diputados presentes. Muy bien. Se declara aprobado el programa anual de la Unidad de Género. Diputada secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Informo a la presidencia que todos los asuntos a tratar en esta reunión han sido agotados. En tal sentido, se clausura la reunión de la Comisión para la Igualdad de Género, siendo las 18 horas con 39 minutos del día 30 de mayo del 2018. Muchas gracias a todos por su amable asistencia y por estar presentes. Gracias. Gracias.